Rumores, desinformación y propaganda. La podcápsula informativa de cazadores de fake news. 11 de marzo, 2024. Mario Silva, sin presentar evidencias, señala a medios globales de atacar a migrantes venezolanos, tachando su cobertura de fake news. Un acto que refleja el esfuerzo gubernamental por dominar las narrativas y contrarrestar las críticas sin tomar en cuenta los hechos. Ernesto Andrés Fuenmayor, de Deutsche Welle, recibe ataques del gobierno por sus vínculos familiares, una táctica de estigmatización que intenta silenciar la calidad y esencia de su trabajo crítico al gobierno de Maduro. Melania Escobar y cazadores de fake news enfrentan críticas en Twitter por supuestamente distorsionar la imagen de Venezuela. Sus oponentes, suscritos a Twitter Blue, intentan desde el 2020 mejorar la imagen pública de Alex Saab utilizando desinformación. Para más información visita cazadoresdefakenews.info o síguenos en redes sociales @cazamosfakenews.